El gran perjudicado durante la pandemia han sido los mayores. La crisis de la COVID ha fomentado la sinamendus a las residencias. Y desde el sector sanitario y de enfermería es de man en cambis para fomentar la atención domiciliaria. Hemos detectado desde hace muchísimos años que hay una falta de continuidad de los cuidados. Como hay una descoordinación real entre sanidad y bienestar social, o como se llame ahora la consellería, tiene un nombre bastante más largo, eh, ¿Qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos con una falta de atención que se ha visto agudizada en la pandemia. De hecho, los eh, mayores perjudicados en esta pandemia han sido los mayores al estar en centros. ¿Eh? y no haber potenciado durante todo ese tiempo que hemos tenido la posibilidad de estructurar una mejor atención domiciliaria, como no ha sido una realidad, pues entonces la gente se ha tenido que hacinar en, en, en residencias, ¿no? vivir, vivir en, en comunidad, en residencias que son, como digo, las que peor lo han pasado. Eh, ¿Cuál es la realidad? Pues la realidad es que el 75% de las residencias son privadas o de gestión concertada. Las de gestión concertada junto con las públicas han tenido muchísimos problemas, pero ¿ dónde ha habido el, el problema real en la falta de profesionales? Los profesionales en las residencias no están incentivados. Por lo tanto hay una itinerancia, no hay continuidad por parte de esos profesionales, lo que dificulta también pues esa continuidad de cuidados que estoy comentando. Al mismo tiempo, eh, faltan profesionales y si faltan profesionales en la sanidad pública imagínate lo que faltarán en las residencias privadas o en las residencias concertadas donde tienen también otros tipos de contratos mucho más precarios donde no se les puntúa en bolsa y donde hay pues una falta digamos de atención eh, o de continuidad de cara a estos profesionales la idea que sería la idea evidentemente pasa con una población envejecida como la que tenemos en la comunidad valenciana el fomentar muchísimo la atención domiciliaria y generar una ventanilla única que unifique tanto las dos consellerías que están afectadas, incluso todos aquellos organismos que también generan atención domiciliaria. Esa ventanilla única tendría que hacer que la continuidad de los cuidados sea una realidad. Incluso llegamos a proponer a la Consellería de Emprendimiento, que tuvo mucho interés al principio, ahora se les ha ido el interés, supongo que por otras cuestiones, de generar una cooperativa de enfermeras donde se pudiera de alguna forma, conciliar su vida personal, enfermeras que muchas veces son madres, que los turnos que, que padecemos son, eh, son gravosos y, y, de, y, de hecho, dificultan mucho esa conciliación familiar, pero que sí que tuvieran esa posibilidad de generar unas cooperativas que dieran ese servicio a las residencias si no se tiene bastantes recursos tanto en las residencias como en la atención primaria. La Consellería, la Administración podría concertar con estas enfermeras y prestar esa atención y esa continuidad de los cuidados. para ello hace falta una base de datos que sea uniforme donde el, todo lo que sea sanitario o social se registre para que el, nuestros mayores tengan la mejor atención posible sobre todo en esta, etapa, en esta última etapa de su vida. la crisis de la covid evidencia las necesidades de nuestros mayores y la creación de soluciones para facilitar y mejorar la segura calidad de vida y la de los profesionales del sector.